chicos, bienvenidos una vez más a la Máquina del Tiempo capítulo 55. Hoy vamos a hablar de un videojuego clásico de 1991 llamado Goal, o sea, Goal. ¿De qué se trata el videojuego? Es un videojuego creado por Coleco para la consola NES de Nintendo en el año de 1991. El juego es un juego de fútbol soccer que consiste en ser el mejor del mundo. Hay cuatro modos de juego, que es la Copa Mundial, un torneo, una competición de tiros y un modo versus. En el juego, las selecciones están disponibles organizadas en grupos o zonas, entre comillas, en el mundo de la Copa Mundial. Se utilizan los grupos para jugar la Copa del Mundo en una Eurocopa o una Copa Mundial que se da a conocer. En total, son 6 grupos con 4 equipos, cada uno. Los grupos se organizan de la siguiente manera. En el grupo A está Dinamarca, Bélgica, Honduras y Costa Rica. En el grupo B está Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Noruega. En el grupo C se encuentra Andorra, Portugal, Túnez, Marruecos. En el grupo D, Camerún, Nigeria, Polonia y Suecia. En el grupo E se encuentra Malí, Bulgaria, Grecia, Nueva Zelanda. En el grupo F, Nepal, Irán, Gales, España. En el grupo G, Inglaterra, Escocia, Venezuela y Liberia. Y así se van formando los grupos a los cuales se podía conocer. Además, este título también se remasterizó con la consola Super Nintendo con el mismo nombre, pero con diferente categoría. ¿A qué me refiero? Tenía una modalidad de 4 jugadores en la versión Super Famicom con el Super Famicom Controller que podías comprar entre unos 100 y 200 yenes que podías garantizar tu victoria asegurada. Podías jugar tú con un amigo para simular un partido de fútbol soccer, que ya mencioné los equipos que estaban predeterminados. Además, Goal de 1991 también nació para la consola arcade con el nombre de Goal Strike 2, o sea, Goal segundo, como lo que vieron en el capítulo 15 o en el capítulo 16, no me acuerdo en el qué episodio fue, pero ese ya lo resumí. Además, este título podía ser muy especial porque hay diferentes rivalidades de equipos de todo el mundo que podía ser fácil o difícil. La rivalidad de los equipos puede ser Argentina, Alemania, México, Italia, Camerún, Nigeria. En fin, eran diferentes equipos que se podía conocer de la época de la NES o también de la época de la Famicom. En la versión de la Super Famicom, Goal también tenía muchas prioridades, entre comillas. Podían ser nombres de los jugadores que estaban permitidos. En el caso de la Super Nintendo, Goal tenía los nombres oficiales. Un ejemplo, Francia tiene a Zinedine Zidane, mientras que en España podía ser en una pequeña, ¿cómo les diré? Un pequeño homenaje a Alfredo Di Stéfano, que es de Argentina, España, o también a Vicente del Bosque. En fin, eran diferentes jugadores que podías seleccionar a ser titular o no ser titular. Además, un juego de este estilo, de Goal segundo y Goal primero, fueron los mejores juegos clásicos entre todas las consolas que se dieron a conocer. Más adelante les dejaré las curiosidades y más unos datos muy especiales. Ahora, ¿qué más podemos decir de este juego? Cuando se acaba el primer tiempo, salen porristas o animadoras para que te des un descanso y sigas adelante con el segundo tiempo. Esto se podía hacer de 15 minutos el primer tiempo, mientras que en la versión de la NES es igual que la de la Super Nintendo. Podías anotar goles en la portería de tu equipo, de tu amigo o del adversario.
Además, podías también anotar tus propios autogoles que beneficiaran al equipo contrario. Si supongamos, me meto yo un autogol, eso me perjudica para que el equipo contrario gane y llegue a la siguiente fase. Hay muchas rivalidades, como lo vuelvo a tomar, que pueden ser establecidas. Entre ellas están Francia, España, España, Italia, Holanda, Argentina, Argentina, Alemania, Suiza, Suecia, Portugal, la ciudad contra el equipo de Rusia, en fin, eran diferentes. Algunos pensaban que este juego nunca iba a salir para la consola NES o para la consola Super Nintendo en esos años. Pero bueno, chicos, me despido desde aquí, espero que les haya gustado esta pequeña introducción de Goal y los veré para el capítulo número 56, que vamos a hablar de Dig Dug, el primero de la saga. De qué se tratará, muy pronto lo sabrá. Pero bueno, chicos, se me cuidan, un fuerte abrazo. Antes de irme, chicos, muchas gracias por tener mis 89 suscriptores, les agradezco mucho. Y los veré para ese episodio que es el número 56. Y cuídense mucho y recuerden, suscríbanse a Gasimón de Pins y a Svartur Garker en DeviantArt. Así que, se me cuidan, nos vemos y cuídense mucho. Thank you.